En el video de hoy vamos a armar un dispositivo que nos va a enviar alertas a través de Telegram si se produce alguna fuga de gas con este sensor y también si hay fuego con este otro sensor. Todo esto lo vamos a hacer gracias al ESP32, el cual se conecta a Wi-Fi y enviará esas alertas. Además, localmente también tenemos un buzzer que al detectar alguno de estos eventos va a sonar. De esa forma nos va a advertir lo que está sucediendo en el lugar. Veremos el armado de este circuito, analizaremos el código fuente y finalmente lo vamos a probar. Entonces, ¿vamos a ver cómo se hace? Paso a paso. PCBWay, líder en la fabricación de circuitos impresos, te invita a su quinto concurso de diseño. Puedes unirte en el enlace que te dejaré en la descripción del video. Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre. Para mis circuitos impresos, yo elijo PCBWay. Componentes electrónicos. Un módulo buzzer. Cables Dupont hembra macho. Un ESP32. Pines hembra. Un sensor de llama. Un sensor de gases explosivos MQ2. Un PCB. Armar este circuito va a ser bastante fácil, ya que tengo esta placa universal que diseñé y fue fabricada por PCBWay para el ESP32. Acá tengo el ESP32, lo vamos a insertar en esta posición, así como lo ven. Después, este buzzer, esto hay que quitárselo para que suene más fuerte, por ahora lo voy a dejar. Va a ir en el pin número 15. Directamente lo coloco ahí. Después, este sensor de llama, observen que tiene tres cables. Yo voy a utilizar el pin analógico, aunque también si modifican el código pueden utilizar el pin digital. Así que vamos a hacer lo siguiente. El cable rojo es de alimentación. Lo vamos a poner en 3,3 voltios. El cable marrón es GND, así que lo colocamos ahí en GND. Y después el cable naranja es de señal. Lo vamos a colocar en el pin número 34 del ESP32. Acá tenemos el sensor de gas. También tiene 4 pines. De los cuales es uno digital y otro analógico. Voy a utilizar el analógico en este caso también. Así que simplemente vamos a conectar el cable marrón a GND. El cable rojo, en este caso a 5 voltios porque este sensor es de 5 voltios. Este es de 3,3 voltios a 5 voltios. Así que lo puedo utilizar en los voltajes. Y finalmente el de señal al pin número 35 del ESP32. Y ya con eso ya armamos el dispositivo para poder enviar mensajes de alerta por Telegram. Nos toca analizar el código fuente para este proyecto. Nosotros vamos a utilizar el ESP32, pero también debería funcionar con el ESP8266, aunque no lo he probado con este último, así que no les puedo garantizar de que funcione. Acá tenemos algunas librerías que vamos a utilizar para este código. Algunas de ellas se las voy a dejar en mi sitio web www.rogerbeat.com. Algo que debemos modificar son estas líneas. Acá debemos poner el nombre de nuestra red Wi-Fi, al igual que la clave. En el token box, eso lo vamos a obtener desde Telegram, así que ese dato lo sacamos de ahí y lo pegamos en esta parte. Al igual que el ID chat. Después, el pin número 15 del ESP32 es donde vamos a conectar el buzzer. El pin número 34 es donde vamos a conectar el sensor de llama y el pin número 35 el sensor de gas. En la parte de setup vamos a esperar unos 5 segundos como para estabilizar un poco los sensores, aunque les recomendaría que le pongan un poco más de tiempo si es necesario.
La velocidad del puerto serial va a ser de 115.200. Acá configuramos el buzzer como salida. Después aquí vamos a intentar conectarnos a la red Wi-Fi y debemos añadir un certificado de seguridad para poder interactuar con la aplicación de Telegram. Si nos hemos conectado correctamente a la red Wi-Fi, nos va a decir conectado a la red Wi-Fi y una dirección IP local. Todo eso va a aparecer en el terminal serial. En nuestro smartphone, en la aplicación de Telegram, vamos a recibir este mensaje, sistema preparado. En la parte de loop, vamos a estar leyendo los valores que nos entregan tanto el sensor de fuego como el sensor de gas. Recuerden que estas van a ser lecturas analógicas. Acá vamos a imprimir los valores que obtenemos. Esto nos va a servir para poder calibrar mejor los sensores si así lo necesitan. En mi caso, yo puse para el sensor de fuego que para que se cumpla esta condición, el valor tiene que ser menor o igual a 1000. En el caso de que se cumpla la condición, vamos a ver en el terminal serial fuego detectado y con estas dos líneas que ven aquí, vamos a enviar el mensaje a Telegram, se ha detectado fuego. El buzzer va a sonar durante unos 5 segundos en forma continua en el lugar para que nos alerte de esta situación. Valor que ustedes pueden modificar si es necesario. Después, si se cumple esta condición en el caso del sensor de gas, el valor debe ser mayor o igual a 1000. Como les comentaba recién, esto ustedes lo pueden modificar y ajustarlo a la necesidad de ustedes. Vamos a ver en el terminal serial, escape de gas detectado, y con estas dos líneas vamos a enviar a Telegram la misma leyenda, escape de gas detectado. El buzzer va a sonar en forma intermitente en vez de continua para poder diferenciar los dos tipos de sucesos. Entonces, en forma continua es el sensor de fuego y en forma intermitente es el sensor de gas. Crear un bug en Telegram. Abriremos Telegram y buscaremos Bugfather y escribimos /star. Nos aparecerá algo similar a esto. Escribimos /newbug y escribimos un nombre para nuestro bug. Luego un nombre de usuario terminado en -bug. Obtendremos un token que vamos a usar en el código fuente. Buscamos idbug y clic en iniciar. Escribimos /getid y obtendremos nuestro user ID que usaremos en el código fuente. Voy a proceder a mostrarles el funcionamiento de este dispositivo, pero antes les quiero mostrar qué es lo que tenemos aquí. Por un lado está este smartphone donde está instalada la aplicación de Telegram configurada para que pueda recibir los mensajes. Por otro lado tenemos un encendedor con el cual vamos a emular un escape de gas y también fuego y de esa manera emular un incendio. En la placa podemos observar un ESP32. También un módulo buzzer y están conectados ambos sensores. Por un lado el sensor MQ2, que es un sensor detector de gases explosivos, y este sensor detector de llamas. Les voy a recomendar que coloquen todo esto en una caja similar a esta con este tipo de filtro para que la luz ambiente o solar puede llegar a generar inconvenientes con el sensor de llama, sobre todo con la luz solar, si lo van a instalar esto a la intemperie. Por ahí en un lugar oscuro no habría tanto problema, pero sería recomendable que colocaran algo así. Así que vamos a proceder a energizar esta placa. A través del puerto USB. Nos debería estar llegando en unos instantes más un mensaje a Telegram. Ahí ha llegado el mensaje diciendo de que está conectado el dispositivo. Ahí dice sistema preparado. Así que vamos a proceder a hacer la primera prueba. Voy a inyectar gas al sensor. Ahí escuchamos el buzzer y ya llegó el mensaje que dice escape de gas. Todavía hay un poco de gas en el ambiente, así que lo va a detectar también. Observen ahí el mensaje. Ahora vamos a hacer la misma prueba con el otro sensor
ahí el buzzer sonó, pero en forma distinta. Y ya llegó el mensaje que dice, se ha detectado fuego. A ver si alcanzamos a verlo ahí. Volvamos a probar. Se ha detectado fuego. Y vamos a probar una vez más. Escape de gas detectado. Vamos a ventilar un poquito porque si no esto va a seguir sonando. Bueno amigos, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, agradecería que le den un like y que lo compartan. No se olviden de suscribirse al canal y marcar la campanita de notificaciones. Recuerden que este circuito con el código fuente, archivo Gerber y toda la información del funcionamiento va a estar en mi sitio web www.rogerbeek.com. Nos estaremos viendo pronto con más proyectos de electrónica y robótica. Si lo que buscas es hacer un buen trabajo de fin de curso, un proyecto laboral, aprender electrónica, programar microcontroladores y Arduino, armar placas de circuitos, suscríbete a mi canal Carlos Volt Tutoriales, donde te ayudaré a realizar y crear proyectos de electrónica, robótica, Internet de las cosas, control de luces por Bluetooth e infrarrojo. Te guiaré paso a paso para que puedas concretarlos. Tu futuro está en tus manos. No te pierdas la oportunidad de aprender lo último en tecnología, de una manera simple y didáctica. Suscríbete y recibe tutoriales totalmente gratis y en tu idioma. No te pierdas esta oportunidad de aprender. Sígueme en mis redes sociales.